Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes al desfile de la llegada de las candidatas al reinado nacional del bambuco. Mi nombre es María Camila Manrique y para mí de verdad es un placer poderlos acompañar en esta tarde que ha pintado demasiado bien porque el clima nos ha favorecido demasiado. Un sol espectacular, por supuesto, protagonista siempre de la ciudad de Neiva. Y quiero contarles que han sido 17 los departamentos y ciudades quienes han aceptado la invitación a nuestro Festival del Bambuco, nuestra versión número 61. Estamos ya cumpliendo esta cita, trayéndoles a ustedes los detalles de lo que se vivirá en este recorrido por la avenida Circunvalar, en donde pasarán las 17 candidatas al reinado nacional de El Bambuco. Esta tarde vamos a mostrarles esa alegría que representa a las reinas. Cada una de ellas tendrá la oportunidad de convivir, de poder relacionarse con el público opita. Pero antes de que empecemos a verlas, porque ustedes como pueden observar ya inició el desfile, quiero agradecer de manera muy especial a todas las empresas que son patrocinadoras y hacen por supuesto posible que nuestro festival sea así de exitoso. Entre esas está el Hotel El Poblado, una combinación de estilo y comodidad que te sorprenderá. También agradecemos de manera muy especial a Tokyo Exclusive, a High Neiva Discoteca. Allá es la rumba este fin de semana, en donde vamos a vivir ese remate sanpedrino. También agradecimientos especiales a Bambú, sé la mejor versión de ti. Al Banco Ave Villas, adquiere productos 100% digitales en nuestra web con un clip con avevillas.com.co. También a Gopi, la aplicación que hará todo por ti. A Unicentro es para ti. Y a Su Chance, la red multiservicio de los opitas. También agradecemos de manera muy especial a la Federación Nacional de Departamentos, quien tiene un mensaje muy especial para todos nosotros. No compres licor ni cigarrillos en sitios no autorizados. Mira que pueden ser producto de contrabando y en el Huilar se zampedrea a lo legal. Mensaje del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. También saludamos a otro de nuestros patrocinadores, Sony App. Cuidamos el medio ambiente, recárgate de buena energía. También al Club Los Manguitos, tradición y calidad. A Agua Pura La Cascada, frescura y pureza en el corazón del Huila. Y a Luna Verde, eventos sociales y empresariales. Quiero contarles que estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales de Corpo San Pedro y a través de nuestra página web www.corposanpedro.org. Vamos a entregarles los detalles como lo hemos venido haciendo en el marco de nuestro festival. Recordemos que este fin de semana tenemos una programación demasiado espectacular y vamos a finalizarlo este domingo con la velada, elección y coronación de la Reina Nacional de El Bambú. Como ustedes pueden darse cuenta, pues ya viene encabezando nuestro desfile de los motorizados de la Policía Nacional, quienes aseguran, por supuesto, que todos estemos bien y óptimamente en nuestras fiestas. Bueno, nosotros estamos muy pendientes a través de las redes sociales para que nos cuenten cuáles son sus favoritas. Recordemos que son 7 las mujeres que han aceptado la invitación y se han puesto el reto de bailar el San Juan en una coreografía netamente opita que, sin lugar a duda, no es nada fácil. Ellas han tenido meses de ensayo y hoy vienen a representar a su departamento o ciudad en el reinado nacional del bambuco. Como podemos observar, nuestro desfile está encabezado por el bloque del Ejército Nacional. Después de eso, vamos a observar el vehículo del Gaula de la Policía. También nos acompaña el móvil de la emisora de la Policía Nacional, motorizados de la Policía Nacional, el vehículo de bomberos, vehículo de la ciudad, vehículos de Ciudad Limpia, campaña educativa de prevención y seguridad vial de patrulleros cívicos, todas esas organizaciones quienes garantizan la seguridad de propios y visitantes en el marco de nuestro festival.
vemos entonces en pantalla el vehículo de la Policía Nacional, de la emisora de la Policía Nacional. Para los que se acaban de conectar, les damos la bienvenida a la transmisión del desfile de las llegadas de las candidatas al reinado nacional de El Bambuco. Neiva y el Huila está de fiesta, así que si usted nos está viendo desde otra parte de Colombia y de otra parte del mundo, lo invito a que venga a pegarse la ruedita, porque todavía tiene tiempo de hacerlo. Y si no, para que se vaya programando el próximo año en el mes de julio. Hace 2 años no teníamos la oportunidad de vivir nuestras tradiciones como tanto nos gustan, en contacto con el pueblo, con las reinas, con las comparsas y con todos los artistas. No solamente vamos a poder apreciar a las candidatas, sino también vamos a observar las carrozas, por supuesto, los artistas dancísticos, los artistas musicales que hacen parte de este show en el recorrido del desfile de las llegadas de las candidatas al reinado nacional del Bambuco. Hola, Kaki, ¿quién es Raúl Gallo? A ver, Kaki, voy a rifarlo, el 1-300, ¿qué número? A ver, una histeria por ese ladito, una histeria. Eso. Esta mañana llegaron las 17 candidatas participantes en el reinado nacional del Bambuco a la ciudad de Neiva. Tuvieron un evento muy importante en donde les pusieron su banda que las acredita como representantes de sus departamentos o ciudades. Y hoy por hoy, a esta hora de la tarde, ellas ya están desde sus carrozas recorriendo la avenida Circunvalar, la ruta habitual de nuestro desfile. Vemos en pantalla a ese personaje insigne de las festividades del departamento del Huila, como lo es San Pedro. El vehículo de los bomberos oficiales de Neiva, que también hace parte del grupo de vehículos que encabezan nuestro desfile. Disfrutando de ese recorrido del desfile y las llegadas de las candidatas. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a través de las redes sociales se ha vuelto viral la alegría de las personas o los trabajadores que hacen parte de Ciudad Limpia. Ellos también encabezan ese recorrido de nuestro desfile y por supuesto se les ve la alegría haciendo parte de las festividades. Esa comparsa, compuesta por los trabajadores de Ciudad Limpia, nos enseña también cómo debemos reciclar. Ciudad Limpia le dice sí a la invitación de hacer parte de ese recorrido de nuestro desfile, el primer desfile en donde las candidatas al reinado nacional del Bambuco tienen la oportunidad de socializar y disfrutar, por supuesto, de compartir con propios y visitantes acá en la ciudad de Neiva.
saludamos también de manera muy especial a todos los patrulleros cívicos de tránsito de El Huila, quienes también hacen parte de esta ruta folclórica. Hace 2 días vivimos el reinado departamental del Bambuco, en donde la señorita San Agustín fue elegida como la nueva reina departamental del Bambuco. Hoy por hoy, ella es la que representa a nuestro departamento en el reinado nacional del Bambuco y la veremos en contados minutos en su carroza, por supuesto, compartiendo con todas las personas. Venga, los patrulleros cívicos, tengo un amigo que siempre lo voy a recordar. Y era de los patrulleros cívicos, Giraldo. Falleció por el COVID-19 y siempre lo van a llevar en los corazones los patrulleros cívicos. Un gran amigo, una gran persona que hoy está en el cielo. Ahora estamos en vivo y en directo a través de Corpo San Pedro, transmitiéndole lo que se vive en la avenida Circunvalar, ruta en la que estamos observando y disfrutando de la fiesta sanpedrina. Hoy el desfile folclórico de la llegada de las candidatas al reinado nacional de El Bambuco. 17 beldades se disputan el título para ser la reina nacional de nuestras fiestas y nuestras tradiciones. La Secretaría de Hacienda, la Gobernación de El Huila también hace parte de nuestro desfile, encabezando esta ruta folclórica. Y ya en contados minutos vamos a empezar a disfrutar de cada una de las candidatas, quienes vienen acompañadas de sus grupos musicales, de sus comparsas, de sus grupos artísticos. Quiero recordarles que este desfile también es protagonizado porque es titulado también el desfile de la asociatividad, por supuesto, por parte de la delegación de ASOCOP. Revisa que la botella tenga estampilla, pilas, que por tu salud y la de todos los demás es mejor tomar y celebrar a lo legal. Mensaje del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Después de haber elegido a nuestra reina popular, a nuestra señorita Neiva, nuestra reina departamental, hoy por hoy estamos a la expectativa de quién será la nueva reina nacional de El Bambuco.
17 departamentos y ciudades dijeron sí a vivir las tradiciones del departamento de Luila. Estas mujeres se han venido preparando durante muchísimos meses para poder cumplir su sueño de ser la embajadora, una de ellas, la embajadora del folclore pita. Desfile de la asociatividad, bienvenida de las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco en San Juan y en San Pedro, en esta versión número 61. Estamos muy atentos a los comentarios de todos ustedes. ¿Quién será la ganadora? Para ustedes, ¿quién es la favorita en este certamen que sin lugar a dudas nos tienen a todos muy emocionados? Después de 2 años poder volver a compartir nuestras fiestas no tiene precio. La Secretaría de Cultura y Turismo de Luila también hace presencia en el recorrido de nuestro desfile. Agradecimiento infinito a esa secretaría, quienes han trabajado arduamente y han sido la mano derecha de Corpo San Pedro para poder vivir estas fiestas. Las fiestas de San Juan y de San Pedro en su versión número 61. Comparsa Arquelarre, ustedes están viendo en pantalla, artistas que sin lugar a duda hoy vienen a mostrar todo su talento. Y quiero contarles algo muy especial, y es que este talento viene de generación y en generación. En la mayoría de las ocasiones ellos vienen aprendiendo todo este talento de sus padres, de sus abuelos y de sus generaciones pasadas. Si usted está ahí sentado y está todavía pensando si venir a disfrutar del desfile, lo invito a que se venga para acá, para la avenida Circunvalar. Todavía está a tiempo de que pueda disfrutar de este desfile de la llegada de las candidatas al Reinado Nacional de El Bambuco. Vemos entonces ya en pantalla nuestra primera carroza con la reina popular de El Bambuco. Se trata de Karen Vanessa Millán Muñoz. Ella fue elegida hace algunos días. Recordemos que el reinado popular del Bambuco lo comprenden los barrios y comunas de la ciudad de Neiva. Los indígenas teñidos de negro, personajes e insignias de nuestro folclore. Y para nadie es un secreto que más de uno se ha llevado un susto gracias a ellos. Fundación Social Utrahuilca dice presente en nuestro festival, en este desfile de las llegadas de las candidatas. Vemos entonces en pantalla a la reina popular del Bambuco, Karen Vanessa Millán Muñoz. Y también a nuestra reina nacional del Bambuco, ella es Gabriela Vázquez. Recordarles que ella también fue reina departamental y entregó su corona y ese título hace 2 días. Hoy como reina nacional le da la bienvenida a todas las candidatas
y ella estuvo en algún momento ahí en el puesto de ellas. Así que me imagino que tuvieron la oportunidad esas candidatas de pedirles o de pedirle muchos consejos a nuestra reina nacional del bambuco. Un saludo muy especial para Gabriela Vázquez. La carroza de la Reina Popular 2022 y nuestra Reina Nacional de El Bambuco son patrocinadas por la marca Funda Utrahuelca. El Festival de San Juan y San Pedro resalta lo mejor de nuestro folclore y se celebra con todas las leyes de la ley. Por eso, compra trago y los cigarrillos ilegales y así apoyas la inversión social en el Huila. Mensaje del programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Comparsas y grupos musicales hacen parte de este recorrido y ustedes ven en pantalla la delegación de Funda Utrahuelca. También a comparsas artísticas y culturales, Las Brujotas. Iniciamos entonces la participación de cada una de las candidatas y la primera de ellas es la señorita Antioquia, María José García Rivera. Quiero contarles un poco sobre ella. Ella tiene 23 años de edad, el color de su cabello es negro, el color de sus ojos cafés y el color de su piel es trigueña. Su estatura 1.70 centímetros, medidas 90-63-90. Actualmente cursa octavo semestre de licenciatura en danza en la Universidad de Antioquia. Le encanta el ciclismo de montaña y sus pasatiempos favoritos son bailar, leer sobre el folclore colombiano, entrenar y practicar circo. Esta noche estará acompañado, por supuesto, de toda la delegación como las demás candidatas. Pero el domingo en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés tendrá la oportunidad de ejecutar el sanjuanero huilense con su parejo Julián Camilo Lebro Delgado. Cada uno de los departamentos se vino con sus comparsas para mostrarnos la cultura de cada una de ellas. En pantalla la señorita Antioquia, María José García Rivera. Queremos agradecer de manera muy especial a todos nuestros patrocinadores, al Hotel El Poblado. Si usted se viene para Neiva y no sabe dónde hospedarse, definitivamente el Hotel El Poblado es la mejor opción. Una combinación de estilo y comodidad que te sorprenderá. También agradecemos a Tokyo Exclusive y a Kai Neiva Discoteca. A Bambú, sé la mejor versión de ti. Al Banco Avevillas, adquiere productos 100% digitales en nuestra web solamente con un clip en avevillas.com.co. A GoPay, la aplicación que hará todo por ti. Al Centro Comercial Unicentro, a Su Chance. En Su Chance prestamos siempre el mejor servicio con confianza y agilidad.
También a Sony App. Cuidamos el medio ambiente, recárgate de buena energía. Al Club Los Manguitos, tradición y calidad. A Agua Pura, La Cascada, frescura y pureza en el corazón del Huila. Y a Luna Verde, eventos sociales y empresariales. Ahí está con ustedes los Matachines, uno de los personajes también insignias de las tradiciones del departamento del Huila. No sé, pero la mayoría de los que viven en la ciudad de Neiva y el departamento del Huila, cuando estuvo pequeño, se disfrazó de los Matachines. Esta ha sido la herencia que nos han dejado nuestros padres y nuestros abuelos de las tradiciones opitas. El grupo dancístico BDX hoy también se presenta con un traje blanco con plateado, haciéndole, por supuesto, honor a las actividades que se viven en este mes de junio y julio en el departamento de Luya, nuestro festival en su versión número 61. Les presentamos a la señorita Atlántico, ella es Nicole Clavijo Cabrera y vamos a conocer un poco más sobre ella. Ella tiene 20 años de edad, el color de su cabello es castaño, el color de sus ojos café y el color de su piel trigueña. Su estatura 1.53 centímetros, sus medidas 85-64-93. Actualmente cursa segundo semestre en actuación y danza en el Instituto Mundraguar y la Academia de Danza Gacho y Gloria Peña. Sus deportes favoritos son el crossfit y el patinaje. Y sus pasatiempos favoritos son bailar, danza folclórica, el ballet clásico, practicar teatro y compartir en familia. Ella disputará el título como señorita como reina nacional del Bambuco este domingo con su parejo Julián Andrés Arellano Penagos. Señorita Atlántico, Nicole Clavijo Cabrera. Desde el municipio de Garzón, el Teatro La Canguinga, porque todos somos cultura. Hacen parte de este desfile de las llegadas de las candidatas al reinado nacional del Bambuco. Saludamos de manera muy especial a todas las personas que se acaban de conectar a nuestra transmisión. Recordarles que estamos viviendo la versión número 61 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, en el departamento del Huila. La invitación es a que vengan a pegarse la rodadita desde donde estén. Vengan y disfruten de las tradiciones que de verdad valen muchísimo la pena. Barranquilla, esa ciudad a la que le hemos aprendido muchísimo por sus carnavales, también dijo presente al hacer parte de nuestro festival. Esta ciudad, Barranquilla, está representada por Natalie María Ruiz Bell. Ella tiene 22 años de edad, el color de su cabello es negro, el color de sus ojos marrones y el color de su piel trigueña. Su estatura 1.61 centímetros, sus medidas son 89-71-109. Actualmente es comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma del Caribe. Le encanta practicar los deportes como el fútbol y el crossfit. Y sus pasatiempos es rumba terapia, lectura de revistas y hacer ejercicio. En el Parque de la Música deleitará a todos los asistentes con la ejecución del San Juan Huilense junto a su parejo James Amezquita Méndez. Señorita Barranquilla, Natalie María Ruiz B.
Queremos recordarles que hoy inicia la calle del festival. Serán 4 días en donde diferentes artistas, no solamente nacionales, sino también talento local, harán parte y podremos disfrutar de todo su talento. La calle del festival es totalmente gratis, así que no se la puede perder. Comparsa de mitos y leyendas. La Madre Monte, La Llorona, La Bruja, La Candileja también y El Mohán son algunos de estos mitos y leyendas que hacen parte de la cultura del departamento del Huila. Y es que ¿quién no se sabe la historia de estos personajes? Presentamos a la representante de la ciudad de Bogotá. Se trata de Lizeth Daniela Guerra Santana. Ella tiene 22 años de edad. El color de su cabello es castaño oscuro. El color de sus ojos cafés oscuros y el color de su piel trigueña. Su estatura 1.67 centímetros. Sus medidas 90-60-90. Actualmente cursa séptimo semestre de diseño de modas en el Politécnico Gran Colombiano. Nos contó que sus deportes favoritos son el porrismo, la natación y el canotaje. Y en su tiempo libre le encanta bailar, viajar, estar en las redes sociales y compartir tiempo con su familia. Su pareja del sanjuanero huilense es Edgar Gómez Rodríguez. Señorita Bogotá, Lizeth Daniela Guerra Santana. Durante estos días, las candidatas al reinado nacional del bambuco tendrán una apretada agenda. Entre esas, desfile en traje de baño, por supuesto, la muestra folclórica. También tendrán que verse cara a cara con el jurado calificador, donde tendrán su entrevista privada y la prueba de fuego, la ejecución del baile del sanjuanero huilense. Esto será en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Delegaciones artísticas a nivel nacional e internacional en estos días llegará a la ciudad de Neiva y al departamento del Huila. Recordemos que nuestro festival es un festival internacional y tendremos la oportunidad de disfrutar de su presencia en diferentes eventos, y en uno de esos es el desfile oficial folclórico del reinado nacional del bambuco, que se vivirá este sábado. Señorita Boyacá, se trata de Valentina Daza Gutiérrez. Ella tiene 19 años de edad, el color de su cabello es castaño oscuro, el color de sus ojos cafés oscuros y el color de su piel trigueña. Su estatura 1.62 centímetros, sus medidas 87, 63, 89. Ella cursa actualmente cuarto semestre en Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Javeriana. Su deporte favorito es hacer ejercicio en el gimnasio
y va a bailar el San Juan de Lubirense con su parejo Julián Maestro. Nos contaba también que le encanta el voleibol y el tenis. Ella es la señorita Boyacá, Valentina Daza Gutiérrez. Estamos viendo en este momento el desfile de carros que para muchos son sus favoritos, los Jeeps, carros muy antiguos que hoy hacen presencia en nuestro desfile de llegada de las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco. ¿Cuál es el favorito de ustedes? ¿Cuál de todos estos carros les gusta más? Podemos darnos cuenta que van de generación en generación, ¿no? En orden de generaciones. Estamos observando y disfrutando de los Jeeps. Espuma, música, baile, tradición, hacen parte de nuestro desfile que sin lugar a duda tiene muy felices a propios y visitantes. El panorama y el ambiente que se vive a esta hora de la tarde en Avenida Circunvalar y sus alrededores es espectacular. Nos hacía muchísima falta nuestro festival. Después de 2 años, hoy nuevamente nos reunimos para celebrar nuestras tradiciones. En el Huila se zampedrea al Olegar, no compres cigarrillos y licores de contrabando. No seas cómplice de los criminales ni te robes los recursos para la salud, educación y deporte de los colombianos. Mensaje del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Las redes sociales nos han dado la oportunidad de llegar a rincones inimaginables. A través de ellas podemos transmitirles y contarles el minuto a minuto de lo que pasa en nuestro festival. Muchos jubilenses que hoy por hoy no pueden estar viviendo nuestras tradiciones, las pueden disfrutar a través de las transmisiones. Corpo San Pedro, la corporación para la promoción de nuestro festival, ha hecho un trabajo inalcanzable para lograr en esa versión número 61 que todos sintamos que nuestro festival es el mejor a nivel nacional e internacional. El departamento de Caldas hace parte de este ramillete de 17 beldades
quien pide corona a nuestro festival en su versión número 61. Vamos a hablar un poco de ella porque quiero que la conozcamos. Se trata de Estefanía Gómez González, tiene 21 años de edad, el color de su cabello es castaño oscuro, el color de sus ojos cafés y el color de su piel trigueña. Su estatura 1.70 centímetros, sus medidas 92, 69, 95. Actualmente cursa cuarto semestre de comunicación social y periodismo en la Universidad Católica Luis Amigo. Sus deportes favoritos, el voleibol y las pesas. Y en sus tiempos libres le gusta bailar, leer y escuchar música. Este domingo en el Parque de la Música ejecutará el San Juan Erubilense junto a su parejo Víctor Armando Almeida Tamayo. La comparsa que hoy nos acompaña, las mujeres lucen un traje que es muy significativo para nuestras tradiciones. Ese fue el primer traje del sanjuanero, la falda corta, en donde, por supuesto, las mujeres lucían hermosísimas. De generación en generación y año tras año, el traje del sanjuanero huilense ha tenido una evolución también muy importante. Pero ese que ustedes están viendo en pantalla fue el primer traje de sanjuanero. Fundación Cultural Ritmo Colombiano, acompañando a la representante del departamento de Caldas. Ella es Estefanía Gómez González. Les invitamos a todos, a las personas que se están pegando la rodadita, que están viviendo estas fiestas, que compartan a través de las redes sociales, pues el disfrute que están teniendo. Por supuesto, tagueándonos en Instagram, en Twitter, en Facebook, con el arroba Festival de El Bambuco o Corpo San Pedro y también el hashtag numeral Colombia Baila Sanjuanero. Comparsa El Hijo El Apo. Vienen directamente del municipio de Campo Alegre. Se avecina la carroza de la señorita Cali. Esta ciudad también decidió pegarse la rodadita, representada por Valentina Bonilla Cano. Hablemos un poco de ella. Valentina tiene 18 años de edad, el color de su cabello es castaño, el color de sus ojos cafés y el color de su piel blanca. Su estatura 1.66 centímetros, sus medidas 88, 60, 92. Actualmente cursa primer semestre de medicina y cirugía en la Universidad del Valle. Sus deportes favoritos son la gimnasia y el atletismo y en sus tiempos libres le gusta estudiar, hacer ejercicio, compartir tiempo en familia.
su parejo de San Juan del Huilense. En la noche mágica será Sergio Luis Medina Sánchez. Señorita Cali Valentina Bonilla Cano. Lo mencionábamos al principio, pero es que definitivamente los desfiles son la oportunidad perfecta para que las reinas, las candidatas, se ganen al público. El carisma, la alegría y esa personalidad arrolladora son muy importantes a la hora de compartir con propios y visitantes que disfrutan del desfile. Agradecimiento muy especial a los patrulleros cívicos, quienes son los encargados de brindarle seguridad a cada una de las candidatas. Queremos agradecer de manera muy especial a las empresas que se han vinculado a nuestro festival, al Hotel El Poblado, una combinación de estilo y comodidad que te sorprenderán, a Tokyo Exclusive y a Kai Neiva, esta discoteca que está lista para prender la rumba este fin de semana, a Bambú, es la mejor versión de ti, al Banco Abebillas, adquiere productos 100% digitales en nuestra web con un solo clip en abebillas.com.co. A Gopi, la aplicación que hará todo por ti. También agradecemos especialmente al Centro Comercial Unicentro. A Su Chance, las fiestas sanpedrinas se viven mejor jugando legal con Su Chance. A Sony App, cuidamos el medio ambiente, recárgate de buena energía. Al Club Los Maguitos, tradición y calidad. A Agua Pura La Cascada, frescura y pureza en el corazón de Luila. Y a Luna Verde, eventos sociales y empresariales. Son las 5:43 de la tarde y hoy inició la agenda de las candidatas al reinado nacional del bambuco. En las horas de la mañana estuvieron recibiendo por parte del gobernador de Luila la banda que las acredita representantes de cada una de sus ciudades y departamentos. Hoy, o en este momento, están viviendo la llegada, el desfile de la llegada de cada una de las reinas participantes. El día de mañana y en el transcurso de este fin de semana tendrán diferentes actividades en las que tendrán que dar el todo por el todo, porque el jurado calificador hará parte de la mayoría de esas actividades. Esas mujeres se han venido preparando durante meses para poder hacer su mejor representación. Vemos a la comparsa Viva la Gente acompañando a la representante del departamento de Caquetá. Ella es Yuneidy Tatiana Capera Méndez. Conozcamos un poco más de Yuneidy. Ella tiene 23 años de edad, el color de su cabello es castaño medio, el color de sus ojos cafés y el color de su piel trigueña. Su estatura, 1.65 centímetros. Sus medidas, 83-63-90. Actualmente cursa tercer semestre de psicología y asistencia administrativa en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Su deporte favorito es el voleibol y sus pasatiempos son bailar, leer, escribir, poesías y espiritualidad. Ella interpretará o ejecutará en San Juanera Huilense con su parejo Julián Maecha. Señorita Caquetá, Yuneidy Tatiana Capera Méndez. Yeah.
Estamos viviendo el desfile de la llegada de las candidatas al reinado nacional del bambuco. Y nosotros estamos informándoles detalle a detalle de lo que se vive en este recorrido por la avenida Circunvalar. Se avecina ya otra de las participantes. Se trata de la representante del departamento de Casanare. Ella es Brigitte Natalia Vázquez Rojas. Ella tiene 18 años de edad, el color de su cabello es pelirrojo, el color de sus ojos verdes y el color de su piel blanca. Su estatura, 1.68 centímetros. Sus medidas, 95, 76, 98. Actualmente cursa primer semestre en Arte Visual en la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD. Su deporte favorito es el baloncesto y sus pasatiempos son bailar, actuar y danzar. Su parejo de sanjuanero es Julián Andrés Arellano Penagos. Señorita Casanare, Brigitte Natalia Vázquez Rojas. Ese desfile también es titulado el desfile de la asociatividad, donde las cooperativas son protagonistas. La calle del festival se toma la ciudad y el departamento de Luz en nuestras festividades. Disfruta de los mejores artistas nacionales y locales totalmente gratis. Jueves, viernes, sábado y domingo tendremos una agenda completa en donde tú, tu familia y tus amigos podrán disfrutar. La comparsa Los Barcinos Toros Bravíos. Y es que estos toros, sin lugar a dudas, siempre han sido protagonistas en nuestras fiestas. Nos han hecho pasar unos grandes sustos, pero nos encanta que haga parte de nuestro desfile. Señorita Cauca, otra de las candidatas al reinado nacional del bambuco. Ella es Jenny Alejandra Sandoval Vidal, tiene 20 años de edad, el color de su cabello es negro y el color de sus ojos cafés oscuros. Su piel es color trigueña y su estatura es 1.68, sus medidas 95, 76, 98. Sus deportes favoritos son el microfútbol, el baloncesto y el acondicionamiento físico. Actualmente cursa segundo semestre en licenciatura en lenguas modernas en la Universidad del Cauca. Ella interpretará el sanjuanero huilense con su parejo Darío Cano Campos. Señorita Cauca, Jenny Alejandra Sandoval Vidal. Al tomar, revisa que la botella tenga estampilla, pilas, que por tu salud y la de los demás es mejor tomar y celebrar legal. Mensaje del programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Una de las historias del departamento de Huila y nuestras tradiciones, la historia del embajador de la India. Si no saben de qué se trata, los invito a que entren a Google y busquen esta historia.
señorita Cundinamarca. Se trata de Diana Caterín Quijano Quintero. Ella tiene 20 años de edad, el color de su cabello es negro, el color de sus ojos cafés oscuros y el color de su piel trigueña. Sus medidas 90-65-97. Actualmente cursa quinto semestre de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Le encanta el deporte de baloncesto y sus pasatiempos favoritos son el voluntariado en defensa de los animales en condición de calle y también escuchar música. Su parejo de San Juan de Ubilense en esta velada de elección y coronación será Oscar Lozada Lozada. Señorita Cundinamarca, Diana Caterín Quijano Quintero. Semillitas Guagüeñas, Academia Artística, desde el municipio de Palermo, nos acompañan en este desfile de la llegada de las candidatas al reinado nacional del bambuco. Se avecina la anfitriona de las festividades. Se trata de la señorita Huila, que hace dos días fue elegida después de representar a su municipio San Agustín. Ella es Valentina Muñoz Zamboní. Ella viene acompañada por la comparsa La Excelencia del Huila para el Mundo. El café es uno de los productos con mayor exportación a nivel nacional e internacional, proveniente por supuesto del departamento del Huila. En el Huila producimos el mejor café. Y esta comparsa es la que acompaña a la señorita Huila. Les voy a contar un poco más sobre ella. Valentina tiene 21 años de edad, el color de su cabello es castaño, el color de sus ojos cafés y el color de su piel trigueña. Su estatura 1.69 centímetros. Medidas 94-70-92. Actualmente cursa séptimo semestre de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Colombia. Sus deportes favoritos es hacer ejercicio, patinar y correr. Y sus pasatiempos son leer, bailar y cocinar. Ella nuevamente interpretará y ejecutará el sanjuanero huilense con su parejo Víctor Alberto Lozada Gaitán. Señorita Huila Valentina Muñoz Zamboní. Como buena anfitriona, el público en este desfile de la llegada de las candidatas al reinado nacional del bambuco está feliz, por supuesto, haciéndole barra y animando a su reina, la señorita Huila. Grupo de danza Sin Límites para la Vida y la Paz. Hacen parte de este recorrido de nuestro desfile. Las limitaciones físicas no son impedimento para que vivamos la cultura y el folclore de nuestras tradiciones. Otro de los departamentos quien aceptó la invitación a nuestro festival en su versión número 61 fue el departamento del Meta.
Este está representado por Angie Natalia Cañón Moreno. Ella tiene 24 años de edad. El color de su cabello es rubio, el color de sus ojos verdes y su estatura es 1.65. El color de su piel es trigueña y sus medidas 89-64-92. Actualmente es adjudicante de Derecho de la Universidad Santo Tomás. Su deporte favorito es el ciclismo de montaña y en sus tiempos libres le encanta bailar joropo. Su parejo de San Juan de la Huilense será Jesús Fernando Tejada Bonilla. Señorita Meta Andy Natalia Cañón Moreno. Diecisiete candidatas se disputan el título para ser la nueva reina nacional de El Bambuco. Esta mujer, quien quede electa, tendrá la responsabilidad gigantesca de ser promotora de nuestro festival y nuestras tradiciones. No solamente en su departamento o ciudad, sino a nivel nacional e internacional. Saludamos también de manera muy especial a la Escuela Folclórica, que hace parte de este recorrido y está acompañando al representante del departamento del Meta. Señorita Nariño, ella es María José Cabrera Marroquín, tiene 21 años de edad. El color de su cabello es café oscuro, el color de sus ojos cafés oscuros y el color de su pie trigueña. Su estatura 1.67 centímetros, sus medidas 90-70-98. Actualmente cursa sexto semestre en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Su deporte favorito es el voleibol y en sus tiempos libres le gusta bailar, cocinar, preparar bebidas, escribir y leer. Ejecutará el sanjuanero huilense con su parejo Nelson Augusto Osorio Rodríguez. Señorita Nariño, María José Cabrera Marroquín. Estamos disfrutando de la comparsa, en donde su representación es la colonización por parte de los españoles hacia América. Los indígenas, por supuesto, protagonistas. Y viene allí también la representante del departamento de Quindío. Ella es Valentina Ramírez Giraldo. Tiene 23 años de edad, el color de su cabello es castaño claro, el color de sus ojos cafés y el color de su piel blanca. Su estatura 1.68 centímetros, medidas 88-67-95. Ella actualmente es auxiliar de enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander. Su deporte favorito es el entrenamiento funcional y en sus tiempos libres le gusta caminar en la naturaleza. Ella ejecutará el sanjuanero violencia con su parejo Nelson Augusto Osorio Rodríguez. Señorita Quindío, Valentina Ramírez Giraldo. En el Huila se apedrea lo legal. No compres cigarrillos y licores de contrabando. No seas cómplice de los criminales y te robes los recursos para la salud, educación y deporte de los colombianos.
mensaje del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Saludamos de manera muy especial a todas las personas que hasta ahora de la tarde han seguido minuto a minuto esta transmisión de lo que se ha vivido en nuestro desfile de la llegada de las candidatas al reinado nacional del bambuco. Este fin de semana es el fin de semana final de nuestro festival en su versión número 61, así que los invitamos a que no se pierdan ninguno de los eventos. Recordarles que la mayoría de nuestros eventos son totalmente gratis. Nos esperan encuentros dancísticos y musicales, en donde, por supuesto, ustedes, los opitas, propios y visitantes, son los invitados especiales. Se avecina la representante del departamento de Risaralda, pero antes de contarles un poco sobre ella, quiero contarles que está muy bien acompañada por la comparsa Llamado a la Vida, su director Wilkin Rojas, y también por el grupo de danza de la agrupación cultural Itaima, su directora Alba Marcela Quintero. La señorita Risaralda es Ángela Viviana Arcila Agudelo. Ya tiene 24 años de edad. El color de su cabello es castaño oscuro, el color de sus ojos cafés y el color de su piel blanca. Su estatura 1.70 centímetros. Sus medidas 90, 65, 96. Ella actualmente es administradora ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira. Le encanta trotar e ir al gimnasio y en sus tiempos libres le gusta la lectura, el cine, escuchar música y podcast y también cantar. Ella ejecutará el San Juanero Jubilense este domingo en el Parque de la Música junto a su parejo Nelson Augusto Osorio Rodríguez. Señorita Risaralda, Ángela Viviana Arcila Agudelo. Diecisiete hermosas mujeres se disputan el título para ser la nueva reina nacional del bambuco. ¿Cuál es tu favorita? Ya casi completamos este grupo de beldades. Después de la señorita Risaralda, vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más de cerca a la representante del departamento del Tolima. Pero esto será más adelante. Mientras tanto, queremos saber que nos comenten a través de nuestra transmisión para ustedes quién debe ser la nueva reina nacional del bambuco. Por supuesto, falta la prueba de fuego, que es la ejecución del San Juanero Huilense. Pero sin lugar a duda, eventos como estos nos ayudan a empezar a mirar ¿cuál puede ser la más opcional? Desde Fortalecilla nos acompaña la comparsa Los Matumos. También la comparsa Guambis de Colombia. Nuevamente es protagonista el traje, el primer traje de San Juanero Huilense de la mujer. Una falda corta, totalmente pintada,
su sombrero con las trenzas y las alpargatas. Allí viene entonces nuestra última candidata, se trata de la señorita Tolima. Ella es Laura Camila Quintero Sánchez, tiene 25 años de edad, el color de su cabello es rubio, el color de sus ojos cafés y el color de su piel blanca, su estatura 1.70 centímetros. Sus medidas, 86, 62, 93. Actualmente es profesional en psicología de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Sus deportes favoritos son el crossfit, el ciclismo y la natación. En los tiempos libres, le gusta hacer voluntariado, meditar, escuchar podcast, leer, escuchar música, bailar, pasar tiempo con su familia y amigos. Ejecutará el sanjuanero huilense con su parejo Sergio Luis Medina Sánchez. Señorita Tolima, Laura Camila, Quintero Sánchez. Así es entonces como se viene desarrollando nuestro desfile de las llegadas de las candidatas al reinado nacional de El Bambuco. Mujeres que le apuestan el todo por el todo para ser las representantes del folclore huilense. Una de ellas este domingo será coronada como reina nacional en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. Vemos por acá la carroza del grupo Comotor, que nos están mostrando cada una de sus reinas, señorita Encomienda, señorita Inversiones, señorita Administración, y bueno, un grupo de mujeres que también le apuesta a mostrar sus talentos a través de la danza. Cuida tu salud, no esperes a enfermarte. Un mensaje del Laboratorio Clínico Especializado Aida Asensio. Agradecemos de manera muy especial a todos nuestros patrocinadores, al Hotel El Poblado, una combinación de estilo y comodidad que te sorprenderán. A Tokyo Exclusive y a Kai Neiva Disco Club. A Bambú, sé la mejor versión de ti. Al Banco Avevillas, adquiere productos 100% digitales en nuestra web con un solo clip en avevillas.com.co. A Copy, la aplicación que hará todo por ti. A Unicentro, es para ti. Su Chance, disfruta de las fiestas sanpedrinas girando y ganando con Su Chance, su red. Vigilado y controlado por Mintic. Agradecemos también de manera muy especial a Sony App. Cuidamos el medio ambiente, recárgate de buena energía. Al Club Los Manguitos, tradición y calidad. A Agua Pura La Cascada, frescura y pureza en el corazón de Luila. A Luna Verde, eventos sociales y empresariales. Y también, por supuesto, a la Federación Nacional de Departamentos, que tiene un mensaje muy especial para todos nosotros. El Festival de San Juan y San Pedro resalta lo mejor de nuestro folclore y se celebra con todas las de la ley. Por eso, comprar trago y los cigarrillos de manera legal es muy importante y así apoyas la inversión social de Luna. Mensaje del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Thank you.
va cayendo la noche en la avenida Circunvalar y nosotros seguimos disfrutando de nuestro desfile de la llegada de las candidatas al reinado nacional del bambuco. Ya conocimos a las 17 participantes y es momento en que empecemos a disfrutar de la cabalgata, en donde por supuesto veremos mujeres hermosísimas y también hombres muy guapos como jinetes. Así que los acompañamos hasta este momento y los invitamos a que sigan disfrutando de cada uno de nuestros eventos. Estaremos, por supuesto, transmitiendo a través de Corpo San Pedro y de la página web www.corposanpedro.org para que tú no te pierdas ninguno de los detalles. Nos vemos. La Gobernación del Huila, Secretaría de Cultura y Turismo Departamental y Corpo San Pedro presentan la Calle del Festival. 4 días de conciertos totalmente gratis con artistas nacionales y locales. Jueves 30 de junio, Andy Rivera, Mr. Black, Yo Me Llamo Maluma, Los Chicaneros y Julián Caicedo. Viernes 1 de julio, Checo Acosta. Buenas noches, presidente. Buenas noches, ¿cómo estás? Alzate. No hay mal que dure 100 años. Peter Manjarre. El zapal de los amores. Bache. Tan solo un corazón. Y Sergio San. Hoy me la pego pa' quitar este despecho. Sábado 2 de julio, Rica Arena. Pipe Peláez. Tu hombre soy yo, nadie más. Guayacán Orquesta. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular. Franci. Se fue, que no vuelva más. Andrés Cortés. Pero hoy de mí se está apoderando. Y Orquesta La Fabulosa. La Fabulosa. Domingo 3 de julio, Grupo Niche. Yo quiero algo que se quede para siempre. El de Rayán Díaz. Seamos amantes, me saca un... El Julio Jaramillo colombiano. Solo recuerdos quedarán. Jessy Uribe. Quiero que esta noche usted me haga el amor. Y la orquesta Séptima Dimensión. Ay, amor, entradas totalmente gratis. Contigo al parqueadero del Centro Comercial Unicentro. Vive el gran regreso de la Calle del Festival en San Juan y San Pedro 2022. Invita Aguardiente Doble Anís.